Ricardo, que yo quiero hacer un disco más oscuro. Lo primero que dije fue hablar con Ricardo, que estaba invitado, sobre todo a los muchachos, después de eso, porque ellos han hecho un esfuerzo impresionante. Ellos son los que deben dar el espectáculo uno a uno, yo estoy para que el equipo funcione, juegue y lo haga bien, y pues, normalmente pierde uno la cabeza, esas tonterías, y hoy en día pues siguen comentando, pero bueno, afortunadamente entre todas las tonterías que hace uno, no le falta respeto a nadie, no insulté a nadie, reclamé fuerte, me escuchó porque no la consideraba justa, pero pues ahí está el reglamento, ¿no? La cédula fue muy clara, la dijo que nada más había reclamado, en un momento de insultos, y eso es un partido. Se está cargando la pila porque ya se sacan estadísticas, que 10 años de 16 ejecuciones. Sí, bueno, pues siempre han hablado de mi forma de actuar, pero probablemente es así, no, tampoco le voy a decir que no va a volver a pasar, porque sería engañante, ojalá y voy a tratar de controlarme más, voy a estar metido, pero tampoco le voy a decir que no va a volver a pasar, ojalá y no pase, pero tampoco le puedo asegurar. Tengo una forma muy pasional de vivir el fútbol, y eso me tiene a gusto, ¿no? Y afortunadamente mis equipos me gustan, la gente me gusta, las directivas, entonces tratar de conseguir un resultado importante que es un futuro para que podamos estudiar de un día. Hablando del equipo, ¿ya veremos a Massa el viernes? Vamos a ver, la verdad que cada día va mejor. Hoy en estos días le he pegado un poquito la vacuna, pero eso es normal. Ha trabajado muy bien, no ha parado ningún momento. Vamos a ver, mañana haremos unas 33 cuadras. El equipo realmente me encantó, el equipo del sábado se lo hizo muy bien. Y bueno, pues, tanto Medina como Aldrete, como Massa, bueno, pues son los jugadores que ya también están listos, ¿no? Y ya se completa el grupo y me da mucho gusto tener ese dilema y esa rompecabezas en la cabeza para dar un 11 con tanto jugador de carácter en clase, y sobre todo todos matándose. ¿No? Sí, ¿Mina o Raúl? No, yo creo que Raúl seguirá. Mina entró muy bien, pero bueno, lo más seguro es que la vez es la que repite el jugador. Él está muy consciente, está muy contento. Sabemos que tiene que jugar y sabemos también que la idea es que él participara en la Copa América. ¿Por qué? Porque tiene sus cosas en la cabeza y no lo siento muy claro. Por supuesto, jugar en la Copa América es uno de los sueños de todos, pero por supuesto, la selección también lo tiene en la cabeza y él está muy consciente. Entonces, ya está todo, ya va a empezar la banca. Sí, ya está todo, tengo a todos listos para empezar la Copa. Si me echa, bueno, pues tengo que salirme. Si me hubiera dado oportunidad a mi directiva, si me hubiera metido un reclamo de poder hacer unas cosas que se pudieran notar que la identificación era parte de ellos, no vivía, ¿no? Entonces, lo que hice, pues, lo que me pedí, menos después de que me pueda hacer, creo que ahí, como para el equipo más seguir, no le había mandado algo que se llama el teléfono. ¿Vas a cambiar tu manera de de comportarte? Sí, lo intento cada momento, cada uno de los ratos y no las cosas, pero me entero hoy frustrado y tengo una relación con él, creo que no me gusta.